reflejadas y que invita a todo el mundo, entre otras cosas, a venir a Retramón para ver esto, están reflejadas en esta exposición que hemos hecho para ellos, en donde además hay coches de competición, bueno, en fin, un sitio, un espacio muy, muy bonito. Borja, una cosita. Y la otra cosa que quería decir... Sí, di. Y la otra cosa que quería decir es que hace dos domingos, y fue una cosa absolutamente excepcional, nos pidieron... una asociación de memorabilia que hay, que es bastante importante y que recorre las principales ferias de coches del país y de fuera del país, y que estuvieron en noviembre en la retroclásica del BEC, nos pidieron el poder hacer un mercadillo de miniaturas y de coches, porque les encantaba el escenario en el cual poder montar este mercadillo. ¿Cómo es el sitio? ¿Has estado? Es acojonante, sí, acojonante. Yo creo que vinieron, contabilizaron más de 1,000 personas, sí. Que para una cosita tan pequeña, sí, que chulísimo, ¿no? Súper bien montado, súper bonito. Un domingo, que es un día... ¿Pero que está en la zona, en la parte de la ría? Está en Erandio, pero en la parte de atrás. Atrás. Pues, o sea, sí, es un poco complicado de encontrar, pero bueno. Borja, una cuestión. Luego no se encuentra fácil. La zona. Aquí bien conoces, es nuestro especialista en motos, pero has comentado que tenéis coches de todo tipo, de todas épocas. Para mantener este tipo de coches hace falta personal especial, ¿no? Serán mecánicos... Tiene unos coches de la hostia, más unos carros... Muy técnico. Cuesta mucho buscar a esa gente. Han dicho que ahora van a traer un Ferrari o algo, ¿no? Pues la verdad que estamos en un momento de actividad. Vale. Vaya camaritas. Venga, bueno... ¿Tú a Borja le conoces? ¿Borja? ¿Te conoces así, joder? ¿A Tucha? ¿Borja Tucha? ¿A Borja el de Retro? Sí, es que vamos a empezar con él, porque si no se nos va tu primo. Sí, sí. Como ha dicho que además... ¿Tú le conoces? ¿A Borja? No, hostia. Me ha dicho, el otro día estuve con él. Es que Borja está casado con una prima mía. No me digas. Sí, sí, sí. Ah, he dicho que tiene una pequeña colección de Porsches y juguetes y demás, ¿no? De Porsche. Perdón. Yo estoy loco. Borja está escuchando, os aviso. Borja, ¿estás por ahí? Borja, Borja me va a decir el coche que me tengo que comprar. Ha entrado Alberto y Sergio Corino también está aquí, va, para hablar de motos, ¿vale? No digo. Nada, son 5 minutitos solo. Metes la cuña, ponte los cascos, Barañano, por favor. A ver, ¿dónde está? Que si no, ahí están los cascos. Esto no tiene. Esto va con. Trae aquí eso. Parece nuevo. Espera. Parece nuevo, me cago en la leche. Ya, pero tú. Pero. Este no vale. ¿Tú oyes? Sí, algo me oigo. Yo nothing. ¿Tú oyes? Sí, sí, ya, ¿tú oyes ahora? Yo nada. Espérate un poco. ¿Ahora? ¿Ahora? No, me está subiendo a mí. Me está subiendo a mí. ¿Ahora? Ahora sí. Ya está. Que aquí un profesional como yo sabe cómo se hace esto, ¿no? Sí, hemos visto. Venga, cuña de entrada. Pon una silla. La silla, Alberto. Porque no hay nada ahora. Ah, vale. Joder, que Sergio, ¿lo haces nuevo, coño? No veo ni lo aquí. No. Ahora. ¿Ahora qué? ¿Oyes la Ducati? No. Es una Ducati, ¿cómo que no? Es una Ducati. Q3. Y esta es Paola. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano. Estaba que no ha dicho mi nombre. Venga, seguimos en A Todo Motor, en este programa número 27, toca el turno de las motos, ya ha llegado aquí Alberto Barañano. ¿Qué tal estás, Alberto? Arrachaldeón. Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Último programa del año. El último. Sí. Pero ahora más, ¿no? Hombre, el año que viene vale, más, vale, claro, vale. Evidentemente, pero como acaba 2023, es el último del año. Yo no me seas como Javi Alonso. Tengo cláusula de rescisión alta. Alta, madre mía, pues mira, pues bajándotela hasta el suelo. Mira, hablando de cláusulas, aquí tenemos uno que tiene cláusulas, o tenía en su día. Sí, sí. Sergio sí. Corino, exjugador de fútbol. Sí, señor. Profesional, ¿eh? Trotamundos del fútbol internacional. ¿Qué tal estás, Arrachaldeón? Y compañero de Onda Vasca. Y compañero de Onda Vasca. Y motero. Y motero también. Y motero, que bueno, es importante. Luego hablamos de eso. Estamos con... Todavía está por aquí Borja, ¿eh? Borja Tucha, del propietario del automóvil, que tú le conoces mucho. Mucho, mucho. Yo le conocí ¿qué el otro conoces día? Más, ¿a él o a su mujer? Yo le conozco más a su mujer, pero a él también mucho. Es tu prima. Mucho. Sí, sí, es que está casado, casualmente está casado con una prima mía. Por eso, Borja, aquí tenemos a Alberto. ¿Le quieres decir algo antes de empezar? Muy buenas tardes, primo, Arrachaldeón. Muy buenas, Arrachaldeón. A Sergio también le conoces, ¿no, Borja? A Sergio le conoces también. A Sergio Corino sí, le conoces, ¿no? Lo conocí el otro día. ¿Ah, sí? Sí. Yo le tuve la oportunidad de conocer el otro día, sí, señor. Sí, sí, estuvimos un ratito hablando. Pues mira, os cuento a los dos. Sergio y Alberto nos ha hablado de los coches que tiene, nos ha puesto los dientes largos con Javi Alonso, tiene muchas cosas, un Scalestri, cada vez tiene más pabellones, está a tope de coches. ¿Cómo está el tema de las motos, Borja, en Retromóvil?
Pues mira, las motos era una asignatura pendiente en Retromóvil, porque es un servicio que damos, pero que de momento no hemos conseguido que sea una oferta a la que la gente se apunte, el dejar la moto, porque una moto al final te cabe en cualquier sitio, no es como un coche americano que no lo puedes meter en el garaje y al final dices, ¿dónde hay espacio? Pues aquí, una moto al final cabe en cualquier lado, en la parcela, lo pones detrás del coche y bueno, y es un vehículo que bueno, y también es cierto que los moteros, si no que me corrija Alberto, la necesidad de andar en moto es mucho mayor que la de un coche, un propietario de un coche de colección, y al final los moteros siempre buscan el rayo del sol o el recao o la oportunidad para coger su moto y cogerla, entonces tiene que estar más a mano. Pero en Retromóvil a día de hoy hemos tenido una experiencia maravillosa con las motos, que ha sido el poder contar con la colección de Juan Carlos Llano, que es cliente y amigo, una persona que ha estado bueno bastante relacionada con el mundo del motor y de la competición, y que a lo largo de su vida pues ha ido coleccionando una serie de motos, hasta 34, y bueno, pues esta es, le hicimos una propuesta y era la posibilidad de poder tener esas motos expuestas en Retromóvil, y accedió, y la verdad que es la primera vez también que este hombre consigue ver su colección toda junta en una misma sala, y es una colección la verdad que muy llamativa, muy bonita, y que creo que es un argumento más para buscar una oportunidad de poder acercarse a Retromóvil. Sí, yo además me invitó Borja a ir a ver esa exposición. ¿No lo conocías? No, pero no pude ir porque justo ese fin de semana fui a rodar al circuito Zuera en Zaragoza. ¿Ves lo que dice Borja? Los moteros, cuando hay un rayo sol, os vais. Pero de todas maneras, yo sí que le veo nicho a Retromóvil y las motos, no a las motos de calle, salvo que sean pues, motos clásicas o así, que no las puedes tampoco usar como moto de día, pero sí para pues motos de circuito, motos de competición, que no puedes rodar con ellas por la calle, solamente pues fechas concretas cuando vas a rodar al circuito. Y bueno, yo creo que es un sitio para dejarlas allí, que incluso como tienen muy buenos mecánicos, claro, que me consta, sí, sí. Pues bueno, hacer puestas a punto y cosas así, pues yo creo que sería un nicho, ¿no? Sí, incluso Borja, he visto en redes sociales que tenéis esas bicicletas con motor, incluso, ¿no? ¿Tenéis alguna por ahí también? Un Velosol. ¿Bicicletas esos, con motor? Sí. Velosol. No, lo que pasa es que en el concurso internacional de elegancia, vale. que se hizo hace 2 años en Bilbao, y que por cierto este año vamos a por ello, vamos a intentar volver a hacer el concurso de elegancia, el concurso internacional de elegancia, pues dentro de los actos preliminares tuvimos unos teloneros que fueron pues unos velocípedos, así unas cosas un poco extrañas, pero no tenemos ahora mismo en Retromóvil, no tenemos nada de eso. Es que había visto por redes sociales alguna foto de y pensaba que eran que tenías en la colección y no era por lo que tú has comentado. Espectacular, Retromóvil, espectacular, tanto para motos como para coches. Yo estuve en la inauguración, por cierto, hace un par de años, y la verdad es que me dejó impactado. Yo no pensaba que había eso en Vizcaya. O sea, sí, me pareció cerquita de casa. Un escándalo. Cine, sí. Oye, por cierto, para terminar, Borja, no te hemos preguntado antes en la sección de coches, ¿tenéis merchandising también? El que vaya allí quiere comprarse, yo que sé, un llavero, una camiseta, una chamarra, una bolsa, algo. Estamos en ello, porque nos lo está pidiendo tanta gente que estamos en ello. Es una de las firmes promesas para los primeros 3 meses del 2024, el poder tener algo sencillo, llaveros, algún Nicky, algún forro polar, cosas sencillas que las personalizaremos a nuestra manera. Uh-huh. Y sí, vamos a tener alguna cosita de merchandising, porque la gente nos lo está pidiendo. Bueno, Borja, pues te dejamos ya descansar, ya te hemos mareado bastante. Que tengas una salida de año muy buena y un inicio de año 2024 para ti y para Retromóvil que sea perfecto, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo por contar con nosotros para este programa, y una vez más estáis todos invitados. Muchísimas un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Borja. Venga, otro para vosotros. Nos quedamos con Alberto, con Sergio Corino, y enseguida vamos a hablar con Roger Fílvida. Enseguida, todavía no, Albert, está ahí con la orden. Ya llamo, no llames todavía, tranquilo, que este también habla mucho. Para hablar de, ¿hablamos de la quedada primero? Bien, está grabado el programa, este programa está grabado. Se emite el domingo estaremos con los monos de cuero, el que tenga. Sí, porque sí. Sergio no tiene mono de cuero, de moto digo. No, yo tengo de maxi. De maxi. Que no hay ni mono ni hay nada. Para eso, manta. Para. ¿Tú sabías que los scooters son... mega scooter, por favor. Los mega scooters. Como el de Sergio, son motos, son vehículos para moteros a los que les gusta que les dé el aire en la vagina. ¿No sabías esto?
Oye, que mi hermano tiene una igual que la de él, ¿eh? La de más Iron, ¿verdad? La Iron. Sí, sí. El modelo Iron. Yo doy fe, Yo soy, vamos a ver, no me gustaría tener una scooter como moto de disfrute, pero como moto urbana para uso diario, para trabajar, me parece lo mejor. La T-Max es más que eso, es Max que eso, ¿verdad? Bueno, la sí, T-Max, te permite venir andan de fuera bien, de Bilbao andan y entrar bien, en Bilbao y aparcar en cualquier sitio, dejar el casco en el baúl que tienen, la ropa, no te mojas, no pasas tanto frío en invierno. Es no, pero una, digo que anda bien, que por carretera anda, no, es una, se defienden, una moto que anda, pero hay que buscar también la necesidad de cada uno en el momento. A mí eso es. No es mi moto ideal. Joder, pero sí que es verdad que para lo que necesito me da todo el servicio que, pues que si tengo que venir con una americana, que vengo un abrigo, meter dentro todo, me cambio. Tú antes muerto que sencillo, ya lo sabemos. Antes tú antes muerto que sencillo. Ya sabes que sí. Pero Sergio, que trabajaba en Ducati Vizcaya. De hecho, ¿tú no sabías que Sergio me vendió sí, mi primera sabíamos, Ducati? La Diabel. Ya lo sabíamos que te había vendido la Diabel. Sí. No, me digo que una persona que ha trabajado en Ducati, que le gusta muchísimo las motos, que ha estado en circuito, que no tenga una moto un poquito más... Una moto como Dios manda, ¿lo quieres decir? Una moto. Que tenga una moto. Que está siempre diciendo, quiero comprar una Ducati, no sé qué, pero el que no acaba de llegar. Bueno, oye, la moto que tienes tú es una moto que, me refiero, es muy práctica en entorno urbano, pero ojo, sales en carretera abierta y es una moto que puedes divertirte mucho. Nuestro amigo Iñaki Uranga también tiene también una scooter. Y va el tío de lujo. No, ¿no? Y sale de ruta. Yo me he encontrado con él de ruta por ahí, por Lekate o tal, y me encuentro en Iñaki. No tiene una T-Max, ¿sí? El modelo Iron, como la de Sergio, le he probado y la verdad es que tira bien. No es lo mismo que una moto. No, lógicamente, ruedas pequeñas, es, tal. Pero va bien, ¿eh? Va pero es una fuerte, moto que va muy bien asentada, frena bien, tiene buena aceleración. ¿Qué Ducati te vas a comprar, Sergio? ¿Te gustaría comprarte? Pues me gustaría comprarme algo más clásico. No de las modernas. Me gustaría algo más, una 996 o algo así. Tuve una y le dije a... Tuve una y la vendí. Es que es medio tonto entero. Exactamente, eso lo dije el otro día. Como que se ve desde la torre más alta de Toronto, Toronto entero. Pero bueno, no le das importancia porque igual en aquel momento no le daba el uso que requería, pero para tenerla ahí expuesta como un cuadro, pues prefiero tener un cuadro que... Oye, hay gente, y lo sabes perfectamente, que tiene o que tenía en su salón una moto. Sí, en Galicia. Yo esa historia yo también me la sé. No vamos a contar la historia de Galicia. Es muy buena, pero podemos contarla. Una Desmosedici. Sí, 60.000 euros de aquel entonces. Sí, era, y la compró solamente para poner en el salón. El salón. Sí, bueno, pero cuando entramos, él ya tenía una en el salón. ¿Tenía ya una? Sí, él ya tenía una en el salón. Sí, no, él tenía una Desmosedici y quería otra. ¿Otra? Sí. ¿Que la parejita? Sí. Una sí, para andar y otra para el salón. En un ático... No, en las dos para el salón quería. Un ático en La Coruña. Sí. No, si la historia me la han contado y... Pero entera, y, entera. Enterita, cuando entera. Cuando bajamos de vender la moto... Enterita, entera. ¿Quién nos paró? ¿Y cómo lleváis el dinero y todo? Sí. Que no lo voy a contar, bueno, que estamos en directo. Paró la policía, bueno. Sabes. Venga, sin más. Yo tuve, fíjate, mi hermano tenía, mejor dicho, la RD350 que nos arrepentimos mucho de venderla. La Matapijos. La moto de las viudas, ¿no? Bueno, sí, se llamaba la Matapijos y era la Widowmaker para los extranjeros. Eso era la Widowmaker. Exactamente. Aquí era Matapijos. En blanca, preciosa. Qué bonita moto. Yo tengo una curiosidad, Sergio. Tú, cuando eras futbolista... No podía andar en moto. No podías andar en moto por contrato. Por contrato era montar a caballo, moto y esquiar. Y esquiar, prohibido, ¿eh? Y yo cuando montar dejé... a caballo. Ah, a caballo. A caballo. Animal. Con pelo. Y cola. Crines. Y patas. Y pezuñas. Habla con fundamento. Con crines. Pelo no. crin. Y, o sea, que lo tenéis prohibido por contrato. Sí, como actividad de riesgo, ¿no? Sí. Yo lo en primero cambio, que hice cuando dejé... Comprar la moto. Una semana. Ir a esquiar. No. Bueno, también. Pero me compré una moto pero de campo. Pero sí podéis andar en bici, porque al final de temporada siempre hacéis la subida de Urquiola. Sí, pero tampoco era muy... Porque bueno, en aquella época decían un poco que la musculatura que trabajabas con la bicicleta era la contraria que trabajabas con el fútbol. Y ahora nos damos cuenta de que ves a todos y hacen el calentamiento en bicicleta, recuperación en bicicleta, o sea que bueno, ha cambiado mucho. Sí. Tenemos ya en comunicación a una persona que no anda en bici, creo que no anda en bici, en moto cada vez menos, solo las arregla. Bueno, no te creas, yo estuve con él. Ahora está enganchado a los karts. No, pero también anda en moto, que yo he estado he estado el mes pasado con el circuito de Zuera y... ¿Y sabe andar en moto? Sabe andar muy bien, además, muy bien. ¿Seguro? ¿No se muy cae? Muy bien. ¿Tumba bien? Y luego levantar la moto luego. Además iba con un hierro de moto que se veía a trozos y iba como un campeón. ¿Es de él? ¿Ese hierro era de él? Sí. ¿Ya sé cuál es entonces? Una Yosun. Sí, esa ya la he visto en el taller, madre mía, tú. Yo cuando la vi dije, esa es la moto de Mad Max, ¿o qué coño es? Pero iba muy bien. La moto Frankenstein la llamo yo, parece que son... trozos de motos puesta en una. Sí. Roger Fírmida, de FRC Castro. Bye, ¿qué tal estás? Pues muy bien, nada,
cada uno disfruta con lo que puede o con lo que quiere. Pero, ¿no? Roger, ¿reconoce lo que te gustan nada más los cars que las motos o no? Uf, el problema es que si hubiese nacido otra vez, igual nacía con dos pichas. Tengo demasiados vicios. O sea, me gustan las motos, me gustan los cars. Es como preguntarle si le quiere más a su padre o a su madre. O... Lo que ya no le gusta es la música. No vayas al taller. Vaya música que ponen últimamente. Yo cuando le conocí a Roger, Marilyn Manson, todas esas cosas. Ahora vas... reggaetón, bacalao, ¿esto qué es? Bueno, ha bajado, bueno, unos enteros. La culpa es de Marta, ¿eh? Sí, la culpa es, ahora seguro, que no se escucha. Seguro, ahora no se escucha de Marta la culpa. Sí. Bueno, querías preguntarle queríamos preguntarle a Roger, estamos en invierno, la moto se usa menos, evidentemente, ¿no? Por aquello de que no hace buen tiempo. Lo has comentado tú, Alberto, que sí, aunque sale el sol, hay muchas zonas húmedas, hay que ir con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, sí, porque además es que estas condiciones yo creo que son las peores, porque ves que sale el sol, ves que está la carretera seca y le das con alegría, como si fuese verano. Pero claro, hay mucha gente que no se da cuenta que en las zonas sombrías hay, bueno, puede llover un día, un lunes, y no seca esa zona sombría hasta una semana, claro, después. Y además, Roger, aunque el día esté despejado, si hace frío, el neumático tarda más en calentar, ¿no? Entiendo. Sí, por supuesto. El rango de temperatura que necesita para ponerse a funcionar no es el mismo, o no se consigue tan rápido como en pleno verano. Al final, todo te va a pasar factura. Necesitas, pues, tomártelo con calma, y donde 5 domingos atrás podías pasar a una velocidad que ibas cómodo, ahora igual no tanto. Uh-huh. Tienes que adaptarte. ¿Aquí también, Roger, hay como los coches neumático de invierno, neumático de verano? Sí, bueno, el mundo del neumático ha evolucionado muchísimo. Sí, hay neumáticos más orientados hacia el invierno. Existen ruedas de invierno puras en moto también, como en auto. Pero al final, bueno, los neumáticos de día de hoy son casi todos all season. Se pueden usar todo el año y la verdad que, bueno, entenderlos simplemente, pues eso, que necesitamos darles tiempo para que cojan grip y que se pongan a funcionar. Y luego también hay que tener cuidado con la moto en invierno con la sal, ¿verdad? Porque muchas veces igual te vas por una zona de montaña en la que echan sal para que no se hagan placas de hielo y eso se va toda la moto. Y luego eso, realmente la sal que echan en la carretera es muy, muy corrosiva, ¿verdad? Roger, hay que limpiarla más de lo normal. Sí, sí. Como Ángel, por ejemplo, no la limpia nunca, entonces hay que... Pero tampoco anda mucho, o sea, bueno, pues bueno. Yo la limpio mucho, y lo sabes, Roger, lo sabes, no mintáis. Sí, sí, es Mr. Trapo, pero el problema es que no anda luego con ella, entonces le da igual. Porque hace frío, llueve. Mira, hace poco vi un vídeo de los que cuelga Alberto en YouTube, que se llenó de barro la moto, luego se paraba, miraba y decía, qué sucia está, normal, la sacas cuando hace malo. Pasaste por una zona muy mala, que estaba como en obras, sí, te pringó todo. Lo único que hice Roger fue limpiar la cámara de... Es lo más importante, la cámara. Claro, Oye, hay que generar buen contenido. Tenemos aquí a Sergio Corino, que también es un amante, sí, le conoces, también es amante de las motos, aunque se tiene una mega scooter, que tú no eres partidario. No te gustan las mega scooters, ¿verdad, Roger? No, soy mucho de tazas de váter con ruedas. Pero bueno. Yo sabía que iba a ser. Sí, pienso lo mismo que él. ¿Y por qué la tienes entonces? Porque es que, lo acabo de decir, me da el servicio que requiere. O sea, yo voy de vestido de trabajo. De romano. De romano, sí. Y hay veces pues que tengo que ir así y me si cumple. Solo la toco. De lunes. Sí, ahora no, porque tengo una edad y no puedo pillar frío. Todos tenemos una edad, ¿eh? Todos. Y de lunes a viernes. Yo la moto, desde que la compré, yo no la he tocado ni un fin de semana. Porque ¿por qué? Porque la he comprado para venir a trabajar, para que me dé ese servicio. No, yo para salir el fin de semana, una rutita con una scooter, por favor. ¿Mega scooter? Ya estamos con lo mismo. ¿Qué es una mega scooter? Vale, una 530, vale, ¿no? Sí, 530. Joder. A ver, me voy a rectifico. Y de fin de semana con una mega scooter o maxi scooter. ¿Qué no, andan? No. Roger, ahora en serio. ¿Todavía? Andan más. Tú tenías una a la venta en el taller. Andan mucho esas motos. La Yamaha, sí, bueno, la una maxi scooter, una mega scooter, sí. Bien, bueno. Pero no es comparable con una moto, vamos. Bueno, pero oye, andan, puedes ir más ligero con una scooter de esas, sí, que con una custom, por ejemplo. Y los custom, sí, las carteras están plagadas de custom. En el buen sentido de la palabra, quiero decir. Pero puedes ir más rápido. ¿Por qué dices en el buen sentido de la palabra si ya debiera ser el buen sentido de la palabra? Por lo de plaga. Es sentido malo. Oye, Roger, el mantenimiento de una mega scooter, como es el caso de la que tiene Sergio, la Yamaha, la T-Max, ¿es parecido, similar, igual que una moto? Una moto como la de Alberto Barañano. Una cosa es que sea un scooter y otra cosa es que no sea una moto. Es una moto camuflada en tapas. Al final, sí, tiene un cambio automático, pero realmente su parte ciclo, su chasis, sus suspensiones es más moto que scooter, la verdad. Uh-huh. Es otra historia.
Y bueno, en cuanto a mantenimientos, exactamente lo mismo. Tienes siempre lo básico, pues trabajar desde presiones, niveles, mantenimientos que marca el fabricante cuando marca el fabricante. No somos más listos que los ingenieros que hicieron el I+D, en saber cuánto dura un reglaje en ese motor, por ejemplo, o cuánto dura una correa. Al final es simplemente mantenimiento preventivo. Roger, una duda, que has hablado de presiones de neumáticos. En invierno y con frío y con agua, ¿es recomendable ir con la presión recomendada por el fabricante o subirle un poquito la presión o bajarle la presión? Yo tiro a subir siempre un poquito más, porque a mayor presión sube más rápido el rango de temperatura. Uh-huh. Sobre todo cuando nosotros estos dos fines de semana hemos estado rodando en Villarcayo, uh-huh, un karting cercano. Y al final, pues bueno, para conseguir que el neumático no caiga tan rápido de temperatura y que no nos vayamos al suelo, buscamos subir un pelín, uh-huh, es nada, 0,2, ¿vale? O sea, no sois 6 kilos más. Te voy a hacer la pregunta, Roger, más concreta, porque Alberto no ha sido muy concreto. Este programa lo estamos grabando, estamos a jueves, lo estamos grabando, se emite el domingo, y el domingo estaremos de ruta, que vamos a hablar de la ruta que organiza siempre Barañeno para finalizar el año, a la cual invitamos a Sergio Corino. Le he invitado, le envía un WhatsApp. Se lo dije también el otro día y me dijo que no. En estas condiciones, parece que va a ser no muy bueno, igual hasta llueve. ¿En estas condiciones también es recomendable lo de subir la presión de los neumáticos, Roger? A ver, subir. Una moto de calle, subir, de calle, es de calle. Subir es algo, es 0,2, no es... A ver, te va a ayudar a que cojas más rápido el... A mayor presión, mayor temperatura. Es que sí, porque es además al no ir al mismo ritmo que en verano, sí que le das un poquito más. Yo voy a tocar rodilla. Si le das mucha presión, si vas al mismo ritmo que andas en verano, te vas a pasar de presión y entonces vas a tener el neumático demasiado duro. También. Pero por eso lo suyo es llevar la presión ajustada para que tengas más superficie. Yo el viernes voy donde Roger, pónmela para el domingo. Full equip. Pero te pone aire normal o aire de la calle. Comprimido. No, sopla. Él sopla. Pues va a la boquilla de la rueda, sopla y hasta que llega se pone rojo entero. Y cuando dice, ¿estás bien? Yo creo que sí, déjalo. Por cierto, ¿tienes las válvulas acodadas en la moto? No. Pues es muy importante. Es más dinero, déjame en paz. Pues te digo una cosa, este tipo de... Que son 5 euros. Estas cosas de la presión, yo cuando tenía la tienda de motos, vigilas la presión, pero... O sea, se piensan que los coches hay que vigilarlo y en las motos, joder, ¿no? Pues es muy importante. Y es muy, bueno, pues es, te voy a decir una cosa. La gente que va a circuito, que yo pues he hecho al final, pues he ido al circuito, hacía Supermotar, hecho también en Villarcayo, tal... Se vigila mucho, pero la gente en la calle no lo hace. Y yo te voy a poner unos ejemplos de gente con años de experiencia, más de 10 años de experiencia en la moto, venderles una moto y venderles recién vendida. O sea, ahora, y explicarles un poquito el funcionamiento del ordenador, de tal, evidentemente es decir, oye, ten cuidado, que las ruedas vienen con esa grasilla que igual y te miran con cara con el casco puesto y cierran la visera diciendo, este es idiota, se cree que sabe más que yo. Meter primera irse al suelo. Sí, He visto 3-4 motos estrelladas contra el... Y Roger habrá visto un montón, pero quiero decir que hay cosas que con el tema de los neumáticos mucha gente en la moto no se da cuenta. Nosotros pecamos de pesados. Cuando viene alguien y hace el cambio neumático, siempre lo recordamos. Oye, primeros kilómetros suave, quitar parafina. Al final, los que lo hacemos de forma habitual somos los que más posibilidades tenemos de equivocarnos. Al final, es evitar. Nosotros en circuito, además lo sabe Roger perfectamente, miras las presiones, según montas los calentadores, miras la presión cuando está con el calentador puesto. Claro, entre tanda y tanda compruebas presión y si se te pasa un poquito bajas o si te falta le pones. Yo fíjate, en yo cada tanda, cada 20 minutos. Sí, que es muy importante. Para mí es fundamental, es vital. Lo más importante de una moto para mí es el neumático, porque es lo que va apoyado en el asfalto, en la carretera. Yo incluso lo he visto a Roger en su taller, en FRC Bike de Castro, venir un chico... ¿Taller de referencia? Sí, tu taller amigo. Qué bonito queda. ¿Has visto qué bien queda? No, pero ahora en serio, que también era en serio tu taller amigo, porque Roger es amigo. Sí. Le he visto a Roger venir un chico con una moto, una Yamaha R1, que era una moto gorda, bien, decir, quiero este neumático, y decirle a Roger, no te lo recomiendo. Mejor este porque no sé qué, por no sé cuántos. Es decir, que Roger también recomienda a la gente el neumático para esa moto. Y por igual el neumático es el típico que lo vas a gastar en 3 minutos. Uh-huh. ¿No, verdad, Roger? Que también cada moto... Bueno, va en función de, pues eso, el tipo cliente, va en función... Claro. Me gusta recomendar lo que ya he probado.
Otra cosa es que a mí me pueda gustar y me funcione, y tú como persona hiperpiloto digas, no, es que yo necesito unas prestaciones X. Pero bueno, dentro de la gente normal, pues al final siempre buscamos, esto no va en función de qué neumático te deja más margen, porque al final el margen está más que, no vamos a hablar, prostituido, dejémoslo ahí. Y al final dices, bueno, recomiendas, sabes que esto funciona, sabes que esto va bien, sabes que es un quemarruedas, un tío que hace kilómetros, pero tampoco busca sensaciones, pues te vale este tipo de neumático. Sabes que tiene un poquito de ritmo, pues tiraría este. Al final siempre es buscar que encuentren el neumático que se adecue más a ellos. ¿Para ti, Roger, lo más importante es el neumático de la moto? A ver, el neumático en sí es parte vital, es lo que te mantiene unido al suelo. Presiones, yo siempre que cojo una moto la cojo poco, pero lo poco que la cojo es sagrado. Yo, moto de cliente que meto para adentro, simplemente empujando ya sé si está baja de presiones o no. Las sensaciones que te da el tren delantero, cómo se vuelve de cabezona, de pesada, es, para mí es vital, el neumático es vital. Pastillas, lo siguiente que es vital, al final es nuestra seguridad activa. Uh-huh. Es necesario que eso todo vaya perfecto. Sí, no más, vale, yo por ejemplo en el tema de gomas, yo no escatimo, yo al primer, o sea, no hay gente que se acaba las ruedas hasta las Pirelli, todos los rosos, esas diablos, las supercorsas, sí, pero la cuestión es que tienen dinero, como manejan, la cuestión, no te creas, al final la diferencia entre una goma top y una goma normalita igual son 30-40 euros, no es más. Y la verdad es que la diferencia de poder estar en el suelo, poder vamos a ser serios, Alberto, hablo de ir como va él cuando va al circuito. Si ves el último vídeo que ha publicado en su canal de YouTube, solo le gusta el postureo. Esa curva y venga a tocar con la rodilla. Me reconozco culpable, señoría. Todo el tiempo quiere y busca el postureo. Por eso tienes el neumático, para el postureo. Alberto, qué mala es la envidia. ¿Verdad que sí? No he visto una imagen tuya de con la. Porque a mí a veces me ves en el suelo tumbado. De hecho, directamente tumbado. Toco yo con el bazo, con todo. Lo que decía es que, aparte, yo el tema de cambiar gomas, yo nunca recomiendo agotarlas. Es decir, yo en cuanto veo que la goma me hace el primer extraño, prefiero cambiarla, porque vas a estar el resto de la vida el neumático, no vas bien, o sea, vas pensando vas con miedo, y yo prefiero no exprimirlas los últimos 500 kilómetros, porque al final unas gomas buenas pues igual te duran 3.000 kilómetros, 4.000, claro. Otras, si depende de tu ritmo, te pueden durar 8.000, pero insisto, yo prefiero no exprimirlas al máximo, no acabarlas. Vamos a ir terminando, Roger, una cosita. Ahora en invierno, ¿qué es lo que más te piden en el taller? Porque claro, las motos son para el verano, como las bicicletas, la mayoría de la gente, aunque Alberto lo usa mucho durante todo el año, y también Sergio con la suya los días de labor. Pero ¿qué es lo que más trabaja en el taller en esta época de invierno? Pues volviendo un poco atrás, al final el mundo de la goma ha evolucionado tanto que quizá no es el mismo volumen de trabajo que en el verano, pero sí, pues se sigue haciendo casi lo mismo. Se sigue, pues eso, la gente sigue exigiendo que sus neumáticos vayan perfectos, que sus motos estén mimadas y cuidadas, pues con sus mantenimientos, reglajes, cadenas, kit de lo que sea necesario para que ese vehículo, porque al final no somos médicos, pero jugamos con la vida de nuestros clientes. Son dos ruedas y todo ello es importante que vaya lo mínimo perfecto, de ahí para arriba lo que se pueda. Sergio. Roger, te quería hacer una pregunta. Con respecto a cómo ha cambiado la venta, la posventa y demás de los últimos, te hablo porque yo creo que dejé mi tienda hace, no sé, 12 años o así. En aquella época llovía un montón en invierno, ahora las condiciones han cambiado, sí. Hay más gente que va en moto en invierno, que lleva maxi scooter como yo, van de otra manera y tal. ¿Has notado tú estos años, no sé, 10 años, que tienes mucha experiencia y que ha cambiado el mundo la moto? Antes, claro, la gente venía en abril, para ver la moto que se compraba en abril y tal, y ahora ha cambiado un poco todo ese concepto o sigue parecido. Yo creo que lo que ha abierto el melón de ventas es la introducción del trail asfáltico. Son motos que puedes andar con ellas todo el año, puedes viajar con ellas también, son motos seguras. Yo creo que por ahí es que se mueven más motos, por ahí es que la gente se adapta a andar más todo el año. Uh-huh. Sí, el scooter para aquel urbanita que quiere, pues eso, hacer su recado, su
punto de trabajo, casa, y sí, 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 pero es más la afluencia, creo yo, de ventas de, pues eso, de trailers asfálticas, sobre todo. Roger, la última pregunta, como está el programa grabado y es domingo ya hoy, aunque no es domingo porque estamos grabándolo, ¿vas a venir a la quedada de Alberto Barañano? Sí, 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 confirmado, se lo confirmé en el moto? WhatsApp. ¿Con qué moto? Con la Street Fighter, pues, supongo, ¿no? No, no la sabemos. Iremos con la Kyosun. Con la Jesus Mad Max. No puedes, no tenemos ninguna. Yo estoy dudando si ir con la Aprilia o con la Multi, fíjate. ¿La Multistrada? Dependiendo de si llueve o no llueve. Si... No te veo con la Multistrada y con el traje de cuero Aprilia. Vale. Por favor. Bueno, por favor. Pues yo cuando voy con la Multistrada voy con antes muerto que sencillo, también igual que Sergio. Sergio, yo visto, verás feo. Yo he visto en el circuito gente con Multistrada. Sí. Yendo muy rápido, ¿eh? Sí. No, digo porque ya un mono de Aprilia. Sí, pero bueno, no te preocupes. Da igual, pero si no le vas a ver, va a ir tan rápido que no vas a ver de qué poner. Yo rollo no, con la mía, con mi paseo, Ducati. Ritmo de paseo, no acuérdate, más. En el la convocatoria, de ritmo de paseo. El fondo de armario de monos de Alberto es ínfimo. Ya hay lo sé, un montón, pero no son preocupes. Prácticamente todos de Aprilia, casi todos de Aprilia, ¿no? Alguno habrá de Ducati, que no tenga. Bueno, ¿en cuál vas a ir, rollo? ¿De verdad vas a ir con la Street Fighter? ¿Con mi moto vas a ir? Pues sí, igual se la roba la parienta y así... Ando esa moto me tiene enamorado. Esa en concreto. Sí, lo puedo verificar lo que lo de la Street Fighter... Ya no me dejan, ya no me dejan usarla, ya no me dejan usarla. Es normal, si no la devuelves. Solo me la dejaron y tuvimos un problema. Te la dejaron y todavía sigues hablando de ello. No quiero contar lo que pasa. Pues la quedada es el domingo 31, salimos de Miribilla y tiraremos para Laredo. Para Laredo, pero por no el por interior. No por la autovía, que es fácil. No, salimos. Todavía va Sergio. En Ugaldebieta salimos ya y Somorrostro, vamos, tiramos por el interior. A ver si no pasa como el año pasado, que salimos todos a la vez y llegamos cada uno a una hora diferente. Ángel, te manda el NACE Walmart. Yo me encontré una organización creada. Roger, me encontré contigo en Laredo y no encontramos el sitio, ¿verdad o mentira? Sí, no, al final llegamos. Hombre, claro que llegamos, pero tarde, como todo, tarde. Roger, te queremos mucho, un abrazo. Un abrazo, familia. Un abrazo muy fuerte, Agur Roger. Sergio, pide a los Reyes una moto. ¿Qué? ¿Que no? ¿Una Ducati? No, porque no le voy a dar uso. Tu mujer no te deja. También, la verdad, también. La verdad. Pero ven a la quedada, aunque sea con el scooter, que viene gente con todo tipo Alberto, de motos. Alberto, te quiero ver con la Aprilia. Nada de... Venga, ya con llevo, la Aprilia. Ya llevo yo Ducati. Vale, venga, con la feliz año. Lo mismo, feliz bien, año. Y a todos los oyentes, feliz año, el año que viene, en 2024, que va a ser dentro de nada, de unos días. Volveremos también aquí en Onda Pasa con A Todo Motor. Agur. Agur, agur. Agur. Muy bien, chicos. Ha quedado muy simpático, ¿no? Qué bueno. ¿Cuánta gente más conocéis va a ir? No sé, pero el año pasado fuimos como 200. El año pasado fue una burrada. ¿200? El problema del año pasado es que te pilla la lección y te metes en un paquete de puta madre. ¿Por qué? Porque en teoría, si haces algo multitudinario, tienes que dar pedir parte. Para la Papá Noel Adasa no se pide un permiso a alguien. Sí. ¿Y eso a quién? Supongo que al ayuntamiento. ¿Pero de dónde? ¿Dónde? Claro, los de la Patronal. Tú dices, pido el Ayuntamiento de Bilbao y me voy hasta Laredo. Y van a decir, cuando vayas, estos hijos de puta. Igual tienes que pedir en todos los ayuntamientos que vas. Bueno, para que corten carreteras, para tal. Por eso es mejor ir un poco. 200, ¿eh? Sí, fue una burrada. Bueno, se puso esto en una silla para grabar y para salir motos. Y yo me fui una vez, vi una recta, la recta antes de llegar a Valdevieta. Sí. Va a ir esta. ¿Cómo se llama? Esto. ¿Cómo se llamaba? Sergio, no te metas en ningún berenjenal. ¿Quién está grabando las cámaras? ¿Quién está grabando las cámaras? Y está este cabrón que esta moto, quiero decir. La moto sí, va, va esa moto, Esa moto yo supongo que... esa moto también va. Pensé que... No, me he equivocado de moto. Esa moto va también. Sí, me he equivocado de moto, perdón. Me he equivocado de moto. La cuestión es que, como yo creo que no dan. O sea, yo en teoría no va a llover. En teoría. Pero mucha gente igual, con el rollo del tiempo, igual se corta. Sí, yo creo que sí va a llover. Pero yo, una moto así, una 99, joder, me encantaría, pero es que eso es lo que pasa, que es que no lo voy a utilizar, tío. Yo fin de semana, pues una médico, familia y tal, y es que digo, no me da para cogerme, me voy a hacer una rutita y tal, porque para hacer eso me cojo una GS. Una Maxi 3, te iba a decir. Sí. ¿Una GS para qué? Pues para jugar eso, pues para yo no fallé ahí. ¿Cuál? ¿La Multistrada? Una Multistrada, ¿no? Una Multi, una... o una... Es que la Multi anda mucho, tío. Pues, ¿sabes cuál está muy bien? La Yamaha, la Tracer 9. Está que te cagas. Ahí me la dejó Miguel para probar. Pero esa de segunda mano son caras todavía. Nueva cuesta 14. Ah, eso queda más. No, yo te digo que estamos hablando cuánto. La Multi y la Gorda, ¿cuánto cuesta? ¿30.000? La Gorda, casi. 30. La Pispic es una burrada. Bastantes. Pero bueno, la 12.90, ahora la normal, la S normal, creo que anda por 20 y bastante, 29. 28. Fíjate, yo me acuerdo
me acuerdo, nosotros las vendíamos que era igual de 20, la mía me 20, costó 21 con maletas, yes. Porque había una que era sin maletas y por mil o 1100 y pico más con maletas. La mía, la Diabel 20 y la multiestrada que la compré 2 años después. ¿La Diabel la vendiste? La Diabel la vendí. ¿Menos la Diabel que la multiestrada? ¿Te costó? Me costó, es que compré primero la Diabel y me costó 20. Y al de 2 años me compré la multi, pero teniendo las dos motos, y me costó 21. La Diabel, ¿qué tal? Bueno, yo le di unas vueltas con ella, pero no, luego... Yo, no, José, la, lo único tiene la moto. La que ibas por ahí era espectacular. Ya para, que, sí. Para que pueda ir. Nada, es una moto... Estéticamente es una pasada. Y luego anda. ¿Cuál? Y la Diabel. A mí me dejó Loroño la última quedada. Un... Buah, sí. Cómo suena la de él. Sí, buah, me encanta. No la... Me dijo, no, lleva una vuelta. Luego, no, engaña, porque dices, madre mía, qué pedazo bueno, de balón Alberto, lleva atrás. Alberto toca rodilla con ella, O sea, y va bien, podías tumbar relativamente y tal. Que Alberto con la de John Loroño, ¿verdad? Has tocado rodilla. Sí, tienes ahí en donde hacéis habitualmente. Y eso es. Me la dejó mi zapato. Ah, en la almacena. Bróbela y tal, que la suspensión. Bueno, a ver, venga. Voy. La mazorra ahí, joder, estaba para disfrutar. ¿Has dicho? La mazorras. Las mazorras. Zorras. ¿Mazorra? Vale. La mazorra o las mazorras también se llama, ¿eh? Sí. Las mazorras, has dicho que has dicho. No. Es que te puedes subconsciente cada segundo. Generals gathered in their masses.